Sí, de todas maneras es un proceso, es una medida que toma el Gobierno Nacional que recién comienza. Eso creo que bien lo explicó el presidente, va a ser elevado a tratar por el Congreso Nacional en forma de expropiación, hay un proyecto de expropiación y oportunamente, como indican la legalidad vigente, el Congreso deberá debatir y ahí se escucharán todas las opiniones y saldrá la legalidad del futuro de la empresa Vicentín y cómo quedará a posteriori para su operatoria comercial. Pero es muy bueno que tenga la oportunidad el Congreso Nacional de debatir y escuchar todas las opiniones con profundidad. Y con profundidad, y me refiero a esto, que no debemos repetir ni de un lado ni del otro titulares. Está bueno que nos informemos y cada cual que le interesa el tema ir a la profundidad del caso, porque los acreedores, como decía Rodrigo, muchas veces son personas físicas y humanas. También estamos en conocimiento que hay muchos productores pequeños y medianos que fueron afectados del sur de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que fueron rescatados en esas deudas que le debía Vicentín por cooperativas, o sea, las cooperativas de los pueblos son las que están comprometidas haciéndose cargo de las deudas. Y hoy por hoy están comprometidas esas cooperativas con todo lo que implica a la economía de los pequeños pueblos. Pensemos si pasa una cosa así en Salto y afecta a la mitad de los productores, ¿qué podría pasar? Entonces, lo bueno va a ser interesante escuchar el debate que se va a dar en el Congreso cuando se trate la ley de expropiación y saldrá con las mayorías democráticas o no saldrá como corresponde a nuestra Constitución. Quería agregar algunas cosas. Para ponerle números, que a veces con números se entiende mejor. De los 1.300 millones de dólares que debe Vicentín, ya lo hemos visto todos estos días, una gran parte de la deuda es con el Banco Nación, alrededor de 300 millones de dólares, es el préstamo famoso del Banco Nación, 300 millones. A los productores son 400 millones que le debe Vicentín. Sin embargo, bueno, a veces pasa desapercibido, pero a los productores que entregaron su mercadería directamente o a través de cooperativas tienen 400 millones de dólares que le deben Vicentín, así que de eso no tenemos que olvidarnos. Bueno, y eso genera todos los problemas que hay en Santa Fe, Córdoba o norte de la provincia de Buenos Aires también. Otra cosa que quería aclarar, el Comité de Acción Gremial, que para simplificarlo es nuestra conducción nacional de Federación Agraria, estuvo reunido analizando este tema y emitió un comunicado, y para hacerlo breve, lo que dijo es que hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir con la ley, eso quiere decir que no se está de acuerdo con la medida de la forma que se tomó, porque está la justicia interviniendo, tenemos división de poderes, somos una república, y las medidas que se tomaron, el Poder Ejecutivo está ejerciendo funciones que le corresponden al Poder Judicial. Al día de hoy, jueves, aparentemente lo están meditando, que la medida puede estar equivocada, nosotros estamos seguros que está equivocada la medida, y bueno, esperemos que se busquen soluciones, porque hay que buscar soluciones, pero soluciones razonables y con beneficio para todos los sectores, que pueda cobrar el Estado todas las deudas que Vicentín tiene con ellos, pero fundamentalmente también que todos los productores, acopios privados, cooperativas, que tienen una gran deuda para cobrar de parte de Vicentín, también lo puedan hacer. Bueno, entonces el tema es muchísimo más profundo y viene de más tiempo y por lo pronto, en conclusión, hay que esperar este debate tan importante que se va a dar. Sí, esperar el debate y mientras tanto, como decía Rodrigo, cumplir con los procedimientos establecidos. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. La medida en sí, como política agropecuaria o como política de desarrollo, es otro debate. Mientras tanto, los procedimientos deben ser los que indica claramente la ley. Bueno, muchísimas gracias, porque nos aclaran un poco, ¿no?, de qué se trata, ustedes que están más empapados en el tema y que conocen de las leyes y bueno y de este sector. Me quedo con esto primero que dijiste, Rodrigo, sobre que a pesar de todo y a pesar del contexto en el que vivimos,
podríamos decir que tuvimos un buen clima, que esto ayudó y que, bueno, para este lado podríamos decir se está viendo un buen panorama, ¿verdad? Sí, yo me refería al sector en particular o a Salto, más tomándolo Salto en general, que comparado con otras ciudades vecinas o tal vez un poco más lejanas que no tienen tanta actividad agropecuaria o agroindustrial, porque acá la mayoría de las industrias tuvimos la suerte que pudieron seguir trabajando con los cuidados que ahora aparentemente algunos no tuvieron, pero bueno, eso es otra cuestión. La realidad es que en el caso nuestro la cosecha se llevó a cabo bien y el principal problema lo estamos teniendo, o lo tuvimos y seguramente lo seguiremos teniendo, con el sector más comercial de la actividad local que se ve impedido de trabajar y bueno, no tiene ningún ingreso. Quiero agregar respecto al desarrollo de la cosecha gruesa durante la pandemia, porque afortunadamente pasó eso, la disposición y la agilidad con la que se fueron aceitando y agilizando las cuestiones de prevención con las autoridades de seguridad y con las autoridades de salud. Siempre predispuesto con los referentes a flexibilizar, por ejemplo, horarios de paso de maquinaria pesada, mucha apertura a escuchar las necesidades del productor para no dificultar la dinámica y la agilidad de la cosecha, que había que sacarla en una situación compleja, porque con todas las restricciones de tránsito y de movilidad y con lo que implica estar 2 meses trabajando en el campo, y la buena predisposición que hubo para adecuarse a las necesidades del productor con los cuidados y protocolos correspondientes para cuidar a los productores y a toda la población.